Nair Marlene Gauto. Ella quiere ser candidata a intendente, quiere llegar a la intendencia Sí. de Quitilipi. Es la primera candidata trans de la provincia. Y queremos conocer un poco su historia, cómo se decidió, cómo llegó hasta este momento. En fin, hay un montón de cosas, porque detrás de una persona siempre hay una historia. Sí, por ¿Eh? supuesto, y la queremos conocer. Exactamente. La saludamos, ya está en comunicación con nosotros. Nair, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Mare buenas Evaristo, Miguel noches. Alegre, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, bien usted? Todo tranquilo. Bueno, Nair, contanos un poco cómo surgió esta decisión de querer ser intendente de Quitilipi. Y bueno, esto lo veníamos pensando hace mucho con el acompañamiento de mis compañeros de la militancia. Sí. Y bueno, y veníamos proyectando todo esto y ellos decidieron a que me pongan a candidata a intendente acá de Quitilipi. Vos pertenecés al movimiento social 10 de junio, ¿no es cierto? Sí. ¿Hace cuánto que estás allí en ese movimiento? En el movimiento estoy hace 10 años y Sí. 6 meses. Perfecto. ¿Y qué te lleva a tomar o qué te llevó a tomar esta decisión de ser candidata? Y me gustó mucho la idea. Para poder proyectar y ayudar también a mucha gente de Quitilipi, que hoy en día es una necesidad. ¿Cuántos años tenés, Nair? Tengo 23 años. 23 y hace 10 que estás militando. Sí. ¿Y cómo nació siendo tan joven, no? A los 13 años empezar a militar. Y bueno, y empecé así, viste, empecé desde abajo, porque yo soy una chica humilde. Todo lo que Sí. yo hago es de corazón. Y bueno, vine proyectando todo esto desde con mi tía, desde la fundación, y llevamos a cabo todo el tema de la intendencia. Bueno, y pasando los días, pensándolo, me gustó la idea de poder cambiar un poco Quitilipi, porque Quitilipi necesita un arreglo, necesita que la gente vea lo que uno está proyectando hoy en día. ¿Cuáles serían los arreglos que necesita Quitilipi? Los arreglos principalmente es gestionar fuente de trabajo para que la gente pueda trabajar. Sí. También en el sector de salud, las escuelas, porque yo hace poco empecé a tomar mis estudios después de tanto año, porque después de hace muchos años yo no podía estudiar. De mucha gente que me trataba mal, mucha gente me llevó a encerrarme en cuatro paredes que me agobiaba día a día. ¿Estás hablando de terminar los estudios secundarios o una carrera terciaria universitaria? No, secundarios, sí, no, ni estudios secundarios. Nair, bueno, te presentamos antes de hablar con vos como la primera candidata trans y obviamente como decíamos con Mari y le contábamos a la gente, a nuestros oyentes y televidentes, hay toda una historia de vida detrás. Contame un poco tu historia, tu infancia, tu adolescencia. En fin, todo lo que derivó también en esta necesidad de poder ser candidata y ayudar a Quitilipi. Y bueno, en mi vida en base es una historia muy triste, pero le voy a contar cómo fue mi historia. Bueno, desde hace mucho tiempo, cuando yo empecé mi transición, desde que tenía 5 años yo ya empecé mi transición de ser una mujer trans. Y hoy en día quiero levantar la bandera del orgullo para que cada compañero, cada amigo o cada habitante de cada pueblo pueda escuchar, pueda llegar a hacer el compañerismo que hoy en día puedan ser felices y tal y cual como son. Y pasando los años, tenía mucho maltrato desde mi niñez. Sufría psicológicamente por mucha gente que me trataba mal, la misma sociedad me agobiaba mucho con tanta cosa que me decía por la calle. Y después llegó un momento de que decidí dejar todo, hasta mi familia, y continuamente mi mamá me hablaba mucho, siempre luchó conmigo, siempre, nunca me dejó sola. Y proyectando día a día, ella hablándome, salí adelante de vuelta.
con la fe que ella me daba y con la fuerza que ella me daba día a día, porque era un momento de mucha angustia, de mucho dolor que pasaba día a día. A través de todo esto, no solo por mi familia, sino también la gente de afuera que me agobiaba, que me decía cosas por la calle, que esta persona así, así. Yo me amo a mí misma y quiero que la gente también lo entienda por cómo uno pasa a una mujer trans día a día. ¿Y a vos considerás que llevar esa bandera, el camino es la política? Porque por lo que comentás, sufriste mucho. Y en la política vas a estar expuesta justamente a eso, a que todo el mundo opine de vos, te critique, te cuestione tus decisiones. Sí. Viste, la gente siempre va a criticar, no solo yo, también a mucha gente le critica a todos. ¿Y por qué hoy podés soportar esas críticas que antes, cuando transitabas la etapa escolar, no podías hacerlo? No podía hacerlo porque directamente cuando me iba a una institución escolar, siempre, hasta lo mismo más antes, los mismos profesores, hasta se burlaban en mi cara. Hasta mi mismo compañero de aula se reían de mí, en mi cara. Eso es lo que me llevó a tanto a un encierro en cuatro paredes. Pero hoy estoy orgullosa que estoy de pie día a día y puedo enfrentar a la sociedad y dar la cara a cada uno de ellos. Nair, hoy ¿cómo es tu vida? Contanos un poco. Y ahora acá en mi vida, soy una chica que vivo sola, tomé decisiones de vivir sola, de proyectarme sola, de estudiar, de ponerme en campaña con mi compañero de militancia, con mis amistades, que ellos están día a día apoyándome, que nunca me dejaron sola. Y vivo acá en mi casa sola, con mis dos animalitos. Mi mamá es de Resistencia, vive allá, y continuamente estamos hablando. Tengo mis dos hermanitas chiquitas también que viven con ella, que están terminando de su secundaria. Y bueno, por un lado estoy bien contenta porque gracias a todo esto, al apoyo de mi mamá y de mucha gente que me quiere, pude salir adelante. Está bien. Decís que vas a terminar tus estudios secundarios, que estás militando en un movimiento social. ¿Trabajás también? ¿Tenés alguna actividad aparte de eso? Sí. También trabajo acá en la fundación. Trabajo, le hago los papeles a mi tía y también trabajo en un merendero. Tenemos un merendero aparte de todo esto y también un comedor comunitario. Está bien. ¿Hay también otras personas en tu misma condición allí en la localidad, en Quitilipi, Nair? Sí, muchas compañeras pasan por lo mismo, pero la más sufrida fui yo de acá. La chica más sufrida de acá de Quitilipi fui yo. Desde mi infancia hasta la edad que tenía, 16, 17 años, que empecé a enfrentar a la sociedad, que no es así como ellos piensan, porque yo también soy un ser humano de carne y hueso. Yo también sé sufrir, he sufrido mucho. Sí, en realidad el dolor es propio y no se puede poner en tela de juicio quién sufrió más o quién menos, me parece. Y por ahí te revaloro que tu lucha personal, pero no sé si la política es el camino, porque acá me parece que se están mezclando un poquito los intereses personales con los de la sociedad. ¿Cuáles son tus proyectos o cuál es tu plan para justamente plantear tu candidatura como intendente? ¿Cómo vas a mejorar la salud, por ejemplo? Mejorar que los doctores tengan ganas de atender a la gente, porque mira, en mi caso, no solo el mío, sino también de gente, acá en el hospital de Quitilipi se atienden mal. Yo para hacerme mi transición de hormona, directamente no me atienden como se debe, te atienden mal. Y eso es que te pone mal cada día. Y por eso estamos en una sociedad que directamente tienen que aceptar la realidad de cada persona. ¿Y por qué consideras que ellos se atienden mal a la gente? ¿Cuáles podrían ser los motivos? Los motivos, o no sé cómo podamos llamarlo, en el sentido que no importa si una persona es trans o sea como sea, en el sentido que cambia el sector de salud,
sino también que haya gente especializada que pueda estar bien especializada, que pueda ayudar a la gente. Bueno, Nair, realmente tengo una historia de vida, ante todo, y bueno, está la cuestión política que se verá qué pasa en el futuro. Allí seguramente van a definir y van a decir los vecinos de la localidad de Quitilipi. Te mandamos un saludo grande y gracias por esta comunicación. De nada, no de nada. Saludo grande. Gracias. Gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.